El coche volante eslovaco Aircar obtuvo un primer permiso para poder volar con el certificado de navegabilidad otorgado por la Autoridad de Transportes en Bratislava. Así lo anunció ese organismo público eslovaco. La certificación del vehículo abre la puerta a la producción en serie de coches voladores muy eficaces, declaró Stephen Klein, fundador y jefe de Klein Vision, la empresa que ha diseñado y fabricado este vehículo híbrido a caballo entre el avión y el automóvil. La Autoridad del Transporte de Eslovaquia dijo que había emitido un certificado de aeronavegabilidad para el modelo de automóvil volador denominado Aircar, un primer paso hacia la producción comercial de la invención. El automóvil realizó su primer vuelo interurbano en junio de 2021, propulsado por un motor BMW de 1.6 litros. Puede despegar de una pista de 300 kilómetros de largo. Cuando vuela, alcanza los 170 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 1000 kilómetros por hora. El certificado de navegabilidad del coche volante fue confirmado a la AFP por el director de la Autoridad Eslovaca de Transportes, René Molnar. Ahora Klein Vision tendrá que obtener el certificado de tipo de aeronave para empezar a explorar comercialmente su aparato. Para Marca TV, Xobar García.